también que Diego ha venido de Venado, es un placer que haya venido. Es un placer, creo que para toda la familia del básquet de la ciudad firmatense poder organizar este evento. Es un desafío que me parece que por la capacidad dirigencial de los clubes, por las estructuras de los clubes, por lo que propone la Benadés y lo que nos sostiene la Federación Santafesina, creemos estar a la altura entre todos. Me parece que esto va a ser un gran mensaje, no solamente para el deporte de la ciudad, sino para la ciudad. Esperamos vivir una fiesta del básquet de la mejor manera posible, por supuesto con la ilusión de que nuestros chicos puedan llegar lo más alto posible, por eso están nuestras remeras aquí identificatorias. Les damos la bienvenida, le vamos a dar la palabra al presidente de la Federación Santafesina, posteriormente al presidente de la Benadense, al intendente, a los presidentes de los clubes. Es abierto, Roberto, todo suyo este comienzo. Bueno, buenas noches a todos, la verdad que un gusto estar en este comienzo del año 2023, digamos, en la etapa interasociativa con el U18 masculino que organiza la Benadense, con los clubes argentinos de firmar, que es un apodado club. La última vez que estuvimos en un campeonato importante fue un campeonato argentino que se jugó aquí en la ciudad de Firmar, salió todo muy bien, así que no tengo duda que toda la comunidad que ha trabajado tanto, digamos, durante tanto tiempo, porque no hay que olvidarse que son dos clubes emblemas de la Liga Nacional en su momento. Así que, bueno, estamos muy confiados, muy contentos y alegres en que esta asociación pueda organizar este torneo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Lo mío es simplemente agradecimiento, tanto para la federación que año a año confía en nuestros clubes para organizar estos tan importantes torneos, como para también ambos clubes de la localidad de Firmat, Argentino y Firmat Fútbol Club, que no tenemos duda, como decía Roberto, de su capacidad tanto humana como de infraestructura para organizar este tipo de torneos. Así que esperemos que sea una fiesta. Sabemos que ambos clubes vienen trabajando hace unos cuantos días en la organización, así que tenemos todo listo para comenzar mañana con el torneo. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto compartir este momento junto a ustedes, esta presentación del torneo interasocial de básquet U18 que se va a llevar adelante en nuestra ciudad. Quiero darle la bienvenida a nuestra ciudad, al presidente de la Federación Santafesina de Básquet, el señor Roberto Monti, al presidente de la Asociación Benadense, que renovó en el día de ayer su mandato, Diego Tome. También, bueno, aprovechar el momento para saludar al presidente de los argentinos, David Girotti, al vicepresidente Mauro Otero, a la presidenta del Firmat Fútbol Club, Malú Budazzi, a Daniel también, y agradecerle la presencia en este evento, que con mucho gusto lo estamos acompañando, como lo hacemos siempre desde el gobierno de la ciudad. Una alegría en lo que respecta no solamente a que este torneo se lleve adelante en Firmat, en nuestra ciudad, sino también porque de manera conjunta el Club Atlético Argentino, el Firmat Fútbol Club, la Asociación Benadense de Básquet, la Federación Santafesina, llevan adelante esta propuesta que tiene que ver con el básquet, que, bueno, tan bien y con mucho gusto acompañamos desde el gobierno de la ciudad. Y una alegría que tiene razones muy fuertes y bases muy sólidas, principalmente por lo que genera el deporte, lo que implica todo lo que tiene que ver con promover prácticas saludables, fortalecimiento de vínculos, consolidar los valores, el hecho de demostrar día a día que a través de las sumas de esfuerzos podemos alcanzar los logros o los objetivos que nos proponemos, más allá de la pertenencia institucional, más allá de los colores de la camiseta, la identidad, los diferentes sentidos que podemos tener. Lo importante en todo esto tiene que ver pura y exclusivamente el trabajo en conjunto, en equipo, donde se puede demostrar tranquilamente que a través de una construcción colectiva se pueden conseguir muchas cosas. Así que, bueno, desde mi lugar como intendente de la ciudad, invitarlos a seguir trabajando de manera conjunta, de la mano del compromiso, de la responsabilidad, del fortalecimiento de los valores y siempre en favor de nuestros jóvenes, en favor del deporte, pero siempre jugando en equipo. Así que ese es el objetivo y, bueno, y ojalá este torneo, como decía recién Roberto, hace poquito tiempo tuvimos un torneo argentino de básquet, ahora un torneo de interasociaciones, también sea el puntapié inicial para seguir potenciando la presencia de la ciudad de Firmat en eventos de esta característica, que lo que hace no solamente poner en valor el deporte, sino también mostrar a nuestra ciudad
hacia toda la provincia, hacia todo el país, que eso también nos interesa y mucho. Así que muchísimas gracias, felicitarlos a todos los organizadores y bueno, sigamos trabajando en equipo. Agárramelo ahí para que... Eso. Se va a venir puesto todo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Gracias a las autoridades, presidente de la FEBA, Federación Santa Fecina de Básquet, Monti, a Diego Tomé, de la Asociación Benadense de Básquet. Es un placer para nosotros estar organizando este torneo en conjunto con el Club Atlético Argentino. Ya llevamos un mes más o menos de trabajo, de reuniones entre los distintos grupos de trabajo. Las subcomisiones de básquet inferior de ambos clubes están trabajando de una manera muy fuerte y muy comprometida con este torneo para que todo salga de la mejor manera posible. Y desde nuestro lugar entendemos que esta es la manera de trabajar, los dos clubes juntos. Vamos a lograr siempre mejores resultados, mejores beneficios para nuestra ciudad y para cada una de nuestras instituciones. Así que agradecida también por tener esta oportunidad de poder trabajar en conjunto, que no tengo dudas que va a salir muy bien este torneo. Muchas gracias. Permiso. Darío. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer yo también al presidente de la federación, al presidente de la asociación, al señor intendente, a la señora presidenta del Club Firmar, y decir que para nosotros es un gran honor haber sido designado como sede de este importante torneo. Realmente se ha trabajado mucho, el vicepresidente acá, Mauro Otero, le ha dedicado mucho tiempo a esto, porque para nosotros es muy importante poder desarrollar este tipo de torneos, que nos elijan, mostrar la competencia y tratar de mostrar todo el esfuerzo que se hace desde los clubes para lograr estas cosas. Así que realmente muy agradecido a todas las autoridades y ojalá tengamos un torneo excepcional, que yo creo que así va a ser. Muchas gracias a todos. Héctor, Mauro, ¿tienen algo? ¿Alguno de los colegas? Sí, no, solamente preguntar sobre los equipos que van a estar participando, la cantidad de equipos. Diego, Borbón, donde quiera, no hay problema. La cantidad de equipos van a ser 8, representantes de 7 asociaciones, porque la Asociación Rosarina ya desde el año pasado no participa de este torneo. Entonces nosotros, para equiparar el esfuerzo de los chicos y chicas, hacemos que el local ponga un segundo equipo, que lo invertimos de zona para que no haya ningún tipo de vínculo entre un equipo y otro. Y de esa manera juegan todos los equipos la misma cantidad de partidos, porque si no era una ventaja manifiesta para el que jugaba un partido menos en función de los descansos. Son torneos muy exigentes, a medida que son categorías 18, 21, son muy importantes el esfuerzo físico que hacen, o sea que ese es el motivo por el cual participan 8 equipos. Darío, será la inauguración oficial del nuevo piso, y también aprovecharán el sábado, porque se inaugurarán los baños, una obra que se viene haciendo desde, no sé ya, ¿cuántos meses? Y unos cuantos, no tengo presente, pero debe ser 6 meses más o menos. Y sí, esperamos contar, no está confirmado, pero la presencia del gobernador el día sábado, y para inaugurar el piso de la cancha de básquet nuevo, reparado, no es nuevo, y los nuevos baños de la sede, que se hicieron a nuevo, completo, que realmente era algo que veníamos proponiendo y luchando hace rato, y gracias al aporte de la provincia, a la ayuda del municipio, hemos logrado terminar. Así que sí, también vamos a aprovechar esa oportunidad para hacerlo. La inauguración del baño y ceremonia oficial será sábado, 11 de la mañana. 11 de la mañana. Esto para los colegas, para que lo sepan. 11 de la mañana, desfile de las delegaciones, inauguración oficial. Bueno, se hablaba de la publicidad del centro de Guardado, sí. Las autoridades, y tras esto, la presentación de los baños nuevos, la obra que... Ya está confirmada la presencia del diputado Mirabel. ¿Hacemos una foto todos parados?